Pueden entrar a nuestra cuenta de YouTube, Aquí es la Cosa, y disfrutar de todos los programas previos. Y mañana, de inmediato, puedes disfrutar del que estamos desarrollando en el día de hoy. A mí, de manera personal, me pueden seguir arroba yamilkestrella. Ahí vamos a tuitear, vamos a ser amigos. Nuestro compañero Max García, como siempre, escudriñando, buscando informaciones interesantísimas. En este caso, pues pudo compartir con un swapero. Sí, una persona que él mismo se encarga de ejecutar y desarrollar los swaps. Ustedes se imaginarán cómo lo hace, no se preocupe, aquí está la respuesta. Mesas de dominós personalizadas con diseños insuperables. Esto es Capicúa 25. Y J. Howard Store. La expresión artesanal del swap aquí con Juan Francisco Vázquez Belén. Y yo le digo, ¡eh, swapero! Yo levanto la mano y allá voy. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es el promedio que cuesta un swap de lo que usted vende? Más o menos 140 pesos. Bien, pues está bien, eso dura meses. En ese tamaño y en esa forma. ¿Cómo es? Oye, vos sigue uno por ahí. En ese tamaño y en esa forma yo le pido a las mujeres 140 pesos. Obviamente que no. Yo no me chupo el dedo. ¿Cómo usted lo cómo usted dice? Yo voceo swap. ¡Yes! Juan Francisco Vázquez es otro vendedor que durante la realización de un reportaje nos encontramos. Hemos tenido el honor de conocerle. Otro gran dominicano que busca el sustento de los suyos con la venta de swappers por las calles de forma alegre y honrada. O sea, que usted en lo que se canta una canción se hace 10 swappers fácilmente. Gracias. El hombre versus la máquina. Suave. El hombre versus la máquina. Suave. Selección y cuidado del trapeador. Suave. Ok, aquí va la canción de la escoba. Telecoba. Mamita, ¿qué está pasando? Y tú no sabes por qué. ¡Suave, eres peor! ¡Ay, para Dios, si los tengo lindos! Comprar las fibras, los palos, el alambre, realizarlo y luego transportarse a pies por los barrios de Baní es el accional de este hombre que mientras trabaja no pierde su espíritu cristiano. ¿Cómo te se inspira mientras está haciendo swap? Algo está cayendo aquí. Temor fuerte sobre mí. Mi mano levantaré. Y su gloria tocaré. Y está cayendo. Bueno, y aquí tenemos el swapper entonces, señor Belén. Pero en menos de una canción ya usted hizo ese swap. Sí, yo hago hasta 6 o 7 swaps en lo que yo canto una canción adorando a Dios. Muy bien, muy bien. Mire, ya aquí está, ya este swap está listo para resolver. Este es el swap, el artesanal, tradicional, que no se hace con máquinas, sino que... Con máquinas, eso nosotros lo hagamos a mano, lo compramos para... Lo llevamos a la casa, lo fabricamos, lo embolillamos y lo llevamos... A limpiar, suapiar o mapear, pero con la ayuda de los trapeadores de Don Juan. Con ánimo, Don Juan. Suapero, suapero. Con un poquito más. Suapero, suapero. Ok, suapero. Hasta luego, Don Juan. Suapero, suapero, suapero.